y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido. Con ustedes se leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Nosotros estamos serenos y tranquilos. El holocausto nuestro marcará la infamia de los que traicionan la patria del pueblo. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de este ciclo de programas que estamos realizando desde la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad de Chile. Los 50 años del golpe militar visto desde la perspectiva de las humanidades, en el interés de mostrarlo a través de académicas y académicos de nuestra facultad. Y hoy día vamos a tener el gusto de compartir esta conversación con el doctor en lenguas, académico, por supuesto, de nuestra facultad, Bernardo Subercazó. Bernardo, mucho gusto y muchas gracias por aceptar esta... Igualmente, gracias y... Me siento como esos viejitos de la guerra civil o el 79, porque yo debo ser uno de los pocos que está todavía aquí y que vivió el golpe. Somos de los mismos viejitos. Yo también viví el golpe. No estaba aquí, pero viví claramente el golpe, por supuesto. Y partamos por ahí, Bernardo, porque con parte de nuestros otros invitados reconstruyeron el golpe a través de memoria, a través de la familia, a través de, de sus contactos. No habían nacido o eran niños o muy jóvenes cuando... Esto ocurrió. No es el caso tuyo, tú ya eras profesor de esta facultad, con un récord muy particular, me contaba hace un momentito. Pero cuéntanos, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste en lo personal? Claro. Mira, nosotros teníamos un poco la sensación de una tragedia, desde antes un poco, desde el tancazo. Pero la esperábamos y no la esperábamos. Y bueno... el 11 de septiembre supimos lo que estaba pasando por la radio, el levantamiento que se había hecho en Valparaíso, inaugurado por el almirante Merino, y el bombardeo de La Moneda, y estábamos en frente a lo que era la sede de Oriente. En ese tiempo... Eso es. Era, la sede Oriente era una sede de la universidad en que estaba el pedagógico y estaban la facultad, estaba Ciencias Sociales, Sociología, estaba Ciencia, era todo el conglomerado que está aquí disperso. Perfecto. Entre lo que es hoy día Campus Juan Gómez Milla y la UNCE. Eso era la sede Oriente. Y nos encontrábamos en la puerta de ahí y estaba ocupada por militares. Y nos quedamos ahí en la puerta tratando de ver qué pasaba. Pero a los pocos días sucedieron cuestiones diferentes. Por ejemplo, me acuerdo que en la calle Grecia, a 50 metros de Macul, había un auto Fiat 125 con 5 personas asesinadas adentro. Que estuvieron... Estamos a 200 metros de ese lugar. Sí. Que estaban ahí y que empezaron a producir olor. O sea, había una cuestión de amedrentamiento. Y luego supimos que Graciela Uribe, que era la vicerrectora de la sede Oriente, le permitieron entrar y salió en un vehículo al Estadio Nacional. Entonces, bueno, ahí nos fuimos dando cuenta de lo que estaba pasando y que la cosa se venía dura. Y efectivamente, por ejemplo, en el caso mío, que yo había ganado una jornada completa en agosto de 1973 y me pagaron el mes de agosto. Pero duró, yo por eso digo que bate un récord de Guinness, duró la jornada completa un mes, porque en noviembre... ya me expulsaron. Noviembre de 1973. Y esos dos meses de octubre y noviembre todavía me los dé la universidad. Y con reajuste. Con reajuste. Tú tienes un documento ahí. Sí, yo tengo este documento. Lo expulsado, ¿no? Yo tengo este documento aquí, que es de noviembre de 1973, por el fiscal de la Sede Oriente, un señor Gustavo Reyes Román, que no se sabe quién es, en que lo encabeza Fernando Ortiz Letelier, que fue un detenido desaparecido. Claro. Y aparecen
personajes políticos de renombre en la época. Anselmo Zulia, Alcalabús Colonel. Hernán Ramírez. Hernán Ramírez Necochea. Y en la Facultad de Filosofía aparezco yo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, pero fíjate que esto me enseñó algo. Porque cuando uno gana una jornada completa, piensa que está asegurado para toda la vida, pero nadie está asegurado para toda la vida. Yo jamás me habría imaginado que me pasó lo que me pasó. Y estuve 17 años fuera de la universidad. Y por eso yo hoy día, a pesar de que tengo 80 años, me resto 17. O sea, tengo 63 y se acabó. Y se acabó. Y no me echa nadie hasta que cumpla los 65. O sea, para el golpe tú tenías 27, 28 años, sí. Qué joven, bueno. Y había ganado una jornada completa de titular a los 28 años, lo que era una cosa bastante inusitada. Y ya, es que la imagen que tú nos señalas, dos cosas muy bien, que el primer día está copada por militares, sí, y luego ese auto instalado con cadáveres para amedrentar, sí, aquí, sí, al lado, muestra cuál es la relación entonces, cómo es esa relación que se inicia entre la dictadura y la universidad. Bueno, vimos que la cosa se venía dura. El hecho de que Graciela Uribe, que entró, fue directo al Estadio Nacional. El hecho que supimos que adentro, en que habían algunos estudiantes que se quedaban a dormir, los habían sacado. La CEO Oriente y la facultad era una facultad muy especial. Prácticamente no había derecha. La derecha era la Democracia Cristiana. Las polémicas eran más bien entre el Partido Comunista y el Partido Socialista y el MIR. Era una facultad hasta cierto punto roja. El primer día que yo entré a la universidad en 1965, entro, yo no sabía nada, y me encuentro con 14 enfermeras que están con camillas sacando sangre para Vietnam. El primer día, en el patio del pedagógico. Y a la semana siguiente viene Angela Davis y hacemos, yo participé porque ni siquiera, bueno, algo sabía de la guerra de Vietnam, pero se hizo una actividad muy fuerte con respecto a la guerra de Vietnam. Entonces era una facultad muy combativa. Y que es un signo de ese tiempo muy particular, Bernardo, porque hoy día, claro, la globalización, las redes sociales, esto uno sabe todo de todo, el mundo es como unos... Es como muy pequeño, pero estamos hablando hace 50 años y un poco más. Y la lógica como internacional, los conflictos del mundo eran como propios. Yo me acuerdo de desfiles en la Alameda. Exactamente. Por Vietnam en particular fue especialmente duro. Exactamente. Es que tienes que recordarte de lo que pasaba en la época. Por ejemplo, en el pedagógico surgió el Quilapayún. Claro. Cinco barbas. Pero por otro lado estaba Pat Henry y sus Diablos Azules. Sí. Estaban esos grupos que se ponían nombres norteamericanos, ¿no es cierto? Entonces había una polémica. Bueno, yo siempre he sostenido que Chile fue, y la Unidad Popular fue de alguna manera el botín de la Guerra Fría. Y por lo tanto los asuntos internacionales estaban también vinculados a ese conflicto. Sin duda, ¿eh? El mundo está metido hasta el cogote. Hay que recordar que antes del que asumiera Allende, el 73, unos días antes, fue asesinado el comandante en jefe del ejército, el general Ronald Schneider. Exactamente. Cuyo hijo, porque de ahí venía yo, había sido mi brigadier en la escuela militar. Yo venía de la escuela militar. Mira. Y René Schneider había sido mi brigadier. Y el general Arellano Stark había sido el mayor de la compañía de la que yo terminé siendo brigadier también. Este programa lo estamos presentando también a través del canal de la Universidad de Chile. Entonces, sí. Y seguramente hay gente muy joven que lo puede estar viendo y hay cosas que entre nosotros son como memoria pura, digamos, sí, y están en la retina, pero no tendría por qué mucha gente recordar. Mencionaste el Tancazo. Recordar, fue el 29 de junio de 1973 un alzamiento del Regimiento Blindado número 2 que llega a la Alameda, que hace como una especie de simulacro. Hay una gran discusión de qué fue el Tancazo, claro, ¿sí? Un simulacro. Y que fue enfrentado en la calle por el ministro de Defensa, José Tobá, acompañado del comandante en jefe del ejército, Carlos Prats, del general Pickering y del general Pinochet, armado y vestido, sí, de combate, que enfrenta
a estos tanques en ese momento. Sí. Ese es el tancazo, sí, que es el 29 de junio, o sea, estamos hablando de 3-4 meses antes del golpe. Entonces nosotros estábamos nerviosos y olíamos una tragedia. Después el conflicto de los camioneros, que fue financiado por fondos norteamericanos y que paralizó el país. Después la huelga de los trabajadores del cobre, también financiado en cierta medida por Estados Unidos. Entonces estábamos ahí, estábamos claro de lo que se trataba. O sea, lo que estaba en el fondo, que al gobierno norteamericano, y yo diría no a Estados Unidos, porque yo estudié en Estados Unidos, mi doctorado, y vi que había una enorme solidaridad. Hay que distinguir el pueblo de Estados Unidos, la cultura de Estados Unidos, del Pentágono y la CIA, y del gobierno de Nixon y de Kissinger, que según la comisión Church, que fue una comisión del Partido Demócrata, del senador por Ohio, configuró un documento en que se da testimonio, con documentos que después se desclasificaron, de que la CIA y el Pentágono, y Nixon y Kissinger, planificaron el derrocamiento de Allende en función de que no querían que se levantara, ¿no es cierto?, una alternativa de socialismo democrático después de Fidel. Exacto. Habrían estado como las dos opciones, ¿no? Claro. La vía armada en Cuba y una vía distinta por la vía electoral democrática. Y además, yo pertenecía al Partido Comunista, que puedo decir con conocimiento de causa que fue el Partido Comunista más leal a Allende. Sin duda. Y a la vía pacífica, porque fue partidario de incorporar a la Democracia Cristiana. Así fue. Así fue. Y por lo tanto, teníamos también sectores internos de la Unidad Popular. Los cordones industriales, el MIR, un sector de los socialistas. El señor Garretón, que es hoy día furibundo empresario y que llamaba a la lucha armada, ¿no es cierto? Y Altamirano, que llamaba a la lucha armada. Pero no, ¿con qué? No había nada. Incluso aprovechándose esa situación, en el Departamento de Literatura, una secretaria, que era de la Democracia Cristiana, acusó que nosotros teníamos un grupo de autodefensa y que tal vez teníamos armas, y puso como líder de la autodefensa a un poeta, Federico Schoff, que nunca he visto a una persona más tranquila. Sí, bueno. Entonces, ese fue el ambiente. Y tengo la declaración aquí de Gloria Mascallano, que la presenta en el fiscal. Bueno, es una época extremadamente turbulenta. Lamentablemente en este programa podríamos meternos a intentar analizar, pero no es el objetivo de... Pero es como para ver que ya teníamos conciencia de la tragedia que estábamos viviendo. Pero era un momento donde el mundo, donde tú lo dices muy bien, la Guerra Fría, los intereses internacionales, la hegemonía, empiezan a hacer... Aquí hacen eclosión en Chile y somos parte de... A lo mejor sin pensarlo y sin quererlo, nuestro país es parte de un diagrama universal en el que... Efectivamente, finalmente fuimos parte de una tragedia. Nada claro, más. Y en la CEA Oriente, no hay que olvidarse, había muchos latinoamericanos, sobre todo brasileños. Que habían escapado de la... Que habían escapado de la dictadura de Brasil, muchos brasileños. Entonces, había un ámbito latinoamericano vinculado porque todos nosotros teníamos la utopía de Cuba y de la Casa de las Américas, ¿no es cierto? Ariel Dorfman, que era profesor de la facultad, era hijo de un diplomático y dejaba su auto de diplomático a 30 cuadras y se disfrazaba de obrero para entrar a la facultad. Qué tiempo, ¿no? Muy... Pasaste los 17 años de la dictadura fuera de la universidad. Sí. Los 17 años que están restados a tu carnet de identidad. Pero viví aquí en Chile. Estudié y en el 82 estaba de vuelta. Y por lo tanto fui partícipe y conocedor de todo lo que pasó con la CEA Oriente. ¿Qué pasó? ¿Cómo ahí fue esa sede bueno, en ese primero periodo? Se nombraron fiscales y hubo hasta incluso años después del golpe una serie de despidos y de personajes que fueron directamente a campo de concentración. Por ejemplo, el profesor Gilberto Sánchez, gran lingüista, que fue sacado de la, del pedagógico de ese tiempo,
que se llamó Campus Lircay, rememorando la batalla de Lircay. Y después se llamó Academia de Ciencias Pedagógicas, ¿no es cierto? Y que fue promocionada por los fiscales que intervinieron y que llamaron a colegas nuestros y alumnos nuestros, que nos acusaron de concientizar. A mí una alumna, y tengo los documentos aquí, me acusó de concientizar por enseñar a Neruda. Ahora, concientizar, ¿qué acusación más noble, ¿no? Sí, claro. Porque ayudar a que se tome conciencia es una cuestión muy notable. Ese era el gran argumento, pero es que se estaba detrás de un propósito. Sí, claro. Recuperar para Occidente lo que había sido manipulado por el cáncer marxista. Ese era el propósito de los interventores. Y yo tengo documentos de la época en que Miguel Otero Latrop, defiende, senador posteriormente y embajador en Buenos Aires, sostiene la justicia y el debido proceso en que se realizaron esas exoneraciones. Y no fueron en absoluto así. A mí me exoneraron antes de conocer al fiscal. Después me llamó el fiscal, pero ya estaba exonerado. ¿Ah? ¿Te preguntaron algo? No, ¿notificación? Nada. No me preguntaron nada porque yo no me presenté, porque dije que ya estaba exonerado y con un documento que decía que se me sacaba de la universidad y no me pagaban mis remuneraciones y que yo no iba a ir al fiscal hasta que me pagaran septiembre y octubre. Ya sabemos que están. Entonces, siguen en el recabo está ahí, la deuda está vigente. Claro. Pero ahora, nosotros estábamos en función de pelea y de locura. Con Daniel Wolf, que fue después director de posgrado en la universidad, nos internamos por las rejas del campus pedagógico a robar un mimeógrafo. Para hacer publicidad. Claro. Claro, lo que era una locura porque tenía. Bueno, pero son los signos de los tiempos. Ahora, sí. Robar un mimeógrafo es bastante distinto. Además, a bombardear la moneda. Yo vivía en un departamento al lado del pedagógico que se lo arrendaba a la hermana de la Gladys Marín. Ah. Con lo que me tuve que arrancar lejos de ahí. Pecado mortal en pecado ese mortal minuto. Pecado mortal en esa época. Bernardo, pero en ese periodo que, no estando tú dentro de la facultad, ya afuera, sí, pero con, y de vuelta de tu doctorado, pero con contacto con toda la gente, ¿qué te conversaban? ¿Qué te decían? ¿Cuál era el clima? Primero, que había una vigilancia completa y había un ámbito de apertura a la delación. ¿Ah? Y a veces cuestiones personales se transformaban en delación. Segundo, que sucedieron situaciones estructurales. Sacaron del pedagógico a toda la gente más pensante y la mandaron a la Reina. Y crearon un Campus Lircay y una Academia Superior de Estudios Pedagógicos con el padre Rilovsky, en que sacaron a todos los académicos propiamente tales y los mandaron a la Reina. Y se dividió, por tanto, la Universidad de Chile de esta supuesta Academia de Ciencias Pedagógicas que pretendía recuperar el corazón de Occidente y los verdaderos valores de la humanidad frente al cáncer marxista que había degradado la universidad. Eso fue un proceso estructural que le quitaron a la Universidad de Chile. Y, por ejemplo, se acabaron una serie de programas. Sociología estuvo cerrada, la Escuela de Periodismo estuvo cerrada. Después vino la señora Estado Yarzún. María Eugenio Yarzún, ¿me entiende? Hizo una cosa vigilada también. ¿Ah? El espacio de la académica fue jibarizado completamente. Fue jibarizado completamente y había un clima de delación. Ahora, eso se transformó también en nuestro propio ámbito, la literatura. La Revista Chilena de Literatura pasó a ser solamente estructuralista. ¿Ah? Estructuralista. Y cuando, en la época de la Unidad Popular, la academia, incluso en el campo literario, se abrió. Ariel Dorfman hacía clases
de la cultura de masas del Pato Donald. Con Armando Matelar publicó para leer el Pato Donald. Claro. Se analizaban literatura de testimonio como un género que no estaba consagrado, porque los grandes géneros de la literatura eran solamente novela, teatro y lírica. Pero apareció este otro género de la crónica, o sea, una apertura. Nosotros teníamos en el Departamento de Literatura un programa en la radio, en la época que la radio no pedía auspicio, no cobraba como ahora, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenías financiamiento. Y hablábamos de los mapuches, del mapungún, de las humanidades del pueblo, de las humanidades del pueblo, de dónde había salido Manuel Rojas, de dónde había salido el autor de Alhué, de dónde venía Violeta Parra, del lenguaje de Cantinfla, de Sancho Panza. Rescatábamos las humanidades del pueblo con un campo de las humanidades que había, merecía ser estudiado. Todo eso se acabó. Todo eso se diluyó. Hablemos un poquito de literatura. Sí. El efecto de la dictadura en la literatura chilena, dentro y fuera de Chile, porque sí, un importante número de nuestros escritores, si es que hay escritores chilenos, como nos reíamos hace un ratito, sí, bueno, se fueron. El efecto de la literatura, la mayoría de los escritores chilenos salió, algunos en condiciones muy maltratados, como Hernán Valdés, algunos perseguidos, como Carlos Droguet, algunos ninguneados, como José Onoso, puesto que se le dio el Premio Nacional de Literatura a un lingüista antes y a Enrique Campos Menéndez, que es al profesor Oroz. El profesor Oroz. Y Enrique Campos, que tiene como dos libros, sí, claro, muy raro. Claro, y que era como el máximo representante de la Junta Militar en el campo de la cultura, y que hizo una película horrorosa que se llama La Araucana. Sí, me acuerdo, yo la vi. La vi cuando se estrenó, era una de esas cosas. Entonces, la literatura chilena fue cercenada. Y, por ejemplo, el gran personaje de la literatura chilena fue José Luis Rosasco, con una novelita no mal escrita, ¿Dónde estás, Constanza? ¿Ah? De las listas del Ministerio de Educación se sacaron todos los libros que tenían alguna vinculación con la literatura más tradicional. Cuando llegó aquí, Confieso que he vivido, que fue Las Memorias de Neruda, apareció un gran artículo en el Mercurio titulado con el nombre de una obra de Juan Ruiz de Alarcón, La Verdad Sospechosa. El libro que escribió Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, sobre la estada de Miguel Littín en Chile, que se importaron 15.000 ejemplares por barco y que llegaron a Valparaíso, fueron confiscados. Yo tengo un documento de la DINACOS, Dirección Nacional de Comunicaciones, de la dictadura, que dice lo siguiente, y que se lo mostré a ellos, a propósito de un libro de poemas de un amigo de Jorge Teller, del sur, de Lautaro, que dice que el libro está bien, pero utiliza demasiado la palabra pueblo y puede ser mal interpretado. Y por lo tanto se opone. ¿Y la DINACO se opuso a la Casa de los Espíritus de Isabel Allende porque el apellido de la autora era un apellido conflictivo. Una novela que escribió un periodista que se llama Gustavo Olate, que se publicó 6 meses antes del golpe, que se llama Los asesinos del suicida, significó que fuera requerida y que Olate pasara algunos meses en la cárcel. Aparte todo ese clima, ¿me entiendes? Es el clima represivo. Pero, ¿qué pasa con la creatividad cuando se enfrenta la imposición de la dictadura? Bueno, y en la mirada de la literatura del periodo dictatorial. Bueno, hay que reconocer también tener una cierta medida del estado de la literatura antes del golpe. Nosotros también nos equivocamos. Creíamos tanto que a la vuelta de la esquina estaba la liberación definitiva de América Latina, que nos volvimos en contra de un gran autor, Jorge Luis Borges, que hicimos incluso campaña para que no se le diera el Premio Nacional de Literatura. O sea, confundimos al personaje que tenía ideas de derecha y que de alguna manera apoyó a la dictadura con la obra.
Y eso no se puede hacer. Después lo hicieron un poco las mujeres feministas, exagerando, yéndose en contra de Neruda, porque tuvo algunos episodios biográficos que podrían haber sido y que fueron, puede ser, con la moral de hoy día reprochable. Pero no se puede vincular la obra y desconocer la obra vinculando algunos hechos de la figura. Entonces, yo quiero decir que también nosotros estábamos en una postura con gran entusiasmo por la literatura del boom, con Julio Cortázar, incluso Vargas Llosa, eran grandes personajes para nosotros, que después dejó de serlo porque Vargas Llosa se transformó en marqués, casado con una frivolité. No, pero se separó. Se separó. Ahora, sí. Ahora es un escritor. Bueno, entonces te digo que nosotros también estábamos, hay que de repente ver en lo que estábamos con respecto a la literatura en el periodo de la Unidad Popular. Y después vino el negar todo eso, o sea, esos autores no se podían enseñar sencillamente. ¿Me entiendes? Uh-huh. Neruda, enseñar a Neruda era concientizar, era utilizar la universidad para propagar el cáncer marxista. Entonces, por otro lado, también hay que decir que empezó de la utopía a la liberación de América Latina durante, después del golpe, pasamos a la utopía de la democracia. Y eso fue muy importante para la literatura. Los grandes textos de Manuel Antonio de la Parra son los primeros. Los grandes textos de Raúl Zurita son Purgatorio y Anteparaíso. Son los primeros, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando estábamos hoy día la utopía de la democracia. Y ahí hubo un movimiento cultural en el que estuvo Enrique Lin, en que estuvieron muchos autores, ¿no es cierto? Entonces hubo también ese reflujo y por lo tanto en el campo de la literatura la dictadura fue ocupación del espacio público, censura, pero fue también una nueva utopía que dio origen a una batalla cultural que fue muy importante y que luchó en muchos aspectos, ¿no es cierto? Y yo creo que eso fue importante, por ejemplo, en las organizaciones de base, en la música popular, uh-huh. Lo que pasó con el IYAPU. Entonces, todos estos nuevos movimientos, ¿no es cierto?, que se crearon, y por lo tanto, decir que la literatura chilena estuvo solamente sometida a la oscuridad en ese periodo no es tal. Bernardo Subercaso, te queremos agradecer este tiempo, este programa, tu recuerdo, tu memoria, y ayudarnos a... Para algunos, abrir espacios de cómo fue todo ese tiempo, qué es lo que se vivió aquí, en nuestra facultad, y bueno, aunque sea por un poquitito de la literatura chilena. Un millón de gracias de nuevo, Bernardo. Un gusto. Gracias a usted. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos, y ya nos reencontramos en otro capítulo de este ciclo de 50 años del golpe desde la perspectiva de las humanidades. Muchas gracias.